queridas señoras y mis queridos señores, el abrazo cariñoso que nos damos a diario acá en nuestro Consejo de Oro. Y la invitación muy, muy cariñosa para que me sigan enviando y escribiendo a través del Facebook Consejo de Oro. Ahí está en pantalla. Así es, usted entra a Facebook, pone el nombre del programa Consejo de Oro y me puede escribir y me puede mandar esas fotos y esos videos. Las recibimos con muchísimo cariño y las compartimos también. Qué bonito es poder comunicarnos a través de las redes porque es ágil y muy rápido. Me encanta. Y también cuando usted desee que vayamos a su comunidad, a su grupo, me puede escribir al Facebook o también a este correo que le voy a poner en pantalla ahora, yvoneblanco@sinar.go.cr. Ahí me puede escribir. Bueno, les quiero contar que hoy tengo una información bien bonita, una información que yo quiero sacarle mucho provecho, porque yo necesito, mi querida señora, y también a ustedes, mis señores, necesito que salgan de casa. Dios quiera hacer algo diferente a lo que están acostumbradas o acostumbrados. Es importante socializar, o sea, ir a conversar con gente, ir a aprender algo diferente. Eso es importantísimo. ¿Por qué? De eso vamos a conversar más adelante. Con una persona que es líder en esto tan bonito de lo que es trabajar con adultos mayores. Ella es líder de personas que están instruyendo, capacitando a adultos mayores en diferentes áreas. Hoy me acompaña Brigitte. Brigitte, un gusto que estés acá con nosotros. Bienvenida al Consejo de Oro. Y también está doña Alicia, una señora muy activa que participa en AGECO. Yo creo que casi en todo, ¿verdad, doña Alicia? Como voluntaria. Gracias a Dios, ¿verdad? Como voluntaria y también en los cursos. En los cursos. Bueno, para comenzar, ahí está en pantalla el teléfono de la asociación de la que vamos a conversar el día de hoy. 2542-4500. Ese es el teléfono de AGECO. Primer dato que tiene que apuntar en el papel y que no puede olvidar. Brigitte, ahora sí, líder de instructores allá en AGECO, en la Asociación Gerontológica Costarricense. Tienen una gran variedad de temas, una gran variedad de áreas donde la persona adulta mayor puede ir a participar, a aprender, a inscribirse y a sacar provecho positivos. Exactamente, tenemos 5 áreas. Está el área de tecnología, donde están cursos desde lo más básico de aprender a encender la computadora, utilizar el teclado, hasta cursos más avanzados como Photoshop, Publisher y otros. También están los de actividad física, que tenemos una variedad increíble de actividades en esta área. De idiomas, tenemos inglés, francés e italiano. En el área artística tenemos inclusive guitarra, un montón de cursos del área artística, pintura, por ejemplo. Y de la parte de salud integral están cursos de estimulación mental, que recientemente estamos utilizando, proponiéndole a las personas un nuevo curso de estimulación mental, pero por medio del uso del celular. Ese curso es muy nuevo y estamos innovando con estimulación mental a través del uso de la tecnología. Y también tenemos musicoterapia, hidroponía, huerta orgánica, jardinería y plantas ornamentales, que esos cursos han encantado, al igual que todos los temas que se realizan en AGECO. Bueno, pero qué montón de cosas interesantes, ¿verdad? Si usted quiere más detalle de estos cursos, puede llamar a ese número que le di hace un momento, 2542-4500, es el teléfono de la Asociación Gerontológica Costarricense. Bueno, y hoy nos vamos a centrar en algo muy bonito que tiene AGECO, que es lo de trabajos manuales. Contanos. Exacto. Bueno, en AGECO desarrollamos un montón de cursos. Tenemos, por ejemplo, el curso de bisutería, donde las personas aprenden a hacer sus propios collares, aretes, pulseras. Inclusive hay personas que los están vendiendo actualmente, inclusive entre las mismas compañeras de AGECO y vecinos y demás. También están cursos, por ejemplo, de pintura y dibujo, donde las personas también desarrollan ese arte, tal vez que no habían desarrollado en otras etapas de la vida, pero que ahora están con un guía de una persona instructora, don Guillermo Ponce, que les enseña a profesionalizarse un poquito más en la pintura. Están cursos de bordado que los realiza doña Luz, preciosos, y hacen unos bordados increíbles y también y utilizan la creatividad para desarrollar todas esas cosas, crochet que lo realiza doña Ana y muchos otros cursos del área artística.
No, si es que yo estoy viendo ahora las imágenes y yo digo, es que yo quisiera aprender de todo eso. Me imagino que eso le pasó a doña Alicia. Doña Alicia, más bien cuesta seleccionar cuál, porque usted, me imagino que es como uno ve todo eso y uno dice, yo quiero de todo. Sí, porque uno, bueno, llega un momento que uno al estar en la casa, yo no se lo aconsejo a nadie. Principalmente después de un duelo, de que uno se va quedando solo en la casa, porque la familia ya necesita salir, trabajar. Y el quedarse uno en la casa, eso lo va como apagando, ¿verdad? En cambio, uno llega a GECO y, bueno, yo estoy en curso, soy voluntaria, porque hay un programa de voluntariado también. Entonces, hace uno amistades diferentes, de las mismas edades de uno, que comparten a veces cosas parecidas a las que uno está pasando. Entonces, eso le va ayudando. Esa es como mi segunda casa. Ya a mí en la casa no me encuentro. Ya me tienen que llamar a GECO para encontrarme. Me parece muy bien. ¿Y en curso qué está aprendiendo ahora? ¿Qué está llevando? Estoy en bisutería. Bisutería, qué bonito. Hacen collares, aretes. Se hacen collares, pulseras. Aretes, pulseras. Uh-huh. Es una cosa que lo concentra a uno, ¿verdad? El estar metiendo perlitas y todo eso, entonces te va concentrando y te va ayudando a la mente a ocuparse en otras cosas y no estar pensando lo que no debe. Y no estar pensando solo de pronto que me duele aquí, uh-huh. ¿verdad? Y que todo eso pues con mucha consideración de verdad y llevar los tratamientos. Pero es que de verdad que esos ratitos, yo escucho esos testimonios, que esos ratitos en los que están haciendo algo diferente, como que se olvida. Van las enfermedades. Se le hacen chiquititos a uno más bien. Sí, y qué bonito que también decidió estar en voluntariado, porque eso es entregar su tiempo al servicio de otros, de otras qué bonito. Personas. ¿Y en qué voluntariado? ¿En qué está usted trabajando? Yo estoy exactamente en AGECO, pero hay unos que van para hospitales, para centros diurnos, a hogares de niños. Y estoy ahí, les ayudo a ellas en lo que necesiten, ¿verdad? Vean, es que hay hacer llamadas, áreas. Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Más bien, a veces hace falta gente, porque hay que hacer llamadas, hay que hacer sobres, hay que compartir con ellas con muchas cosas, porque en realidad es mucho el trabajo. Porque en realidad GECO tiene tanta cosa, tanta actividad, ¿verdad? Y vean qué bonito, bueno, doña Alicia está en bisutería, que es uno de esos trabajos manuales de los que le estamos hablando el día de hoy, que queremos que usted también aprenda. ¿Y qué hacer con todo eso que se hace ahí? Uy, qué uno hace, ¿verdad? Con todo lo que ustedes elaboran en los cursos, pero eso vamos a conversar en un momentito, ya casi regresamos. Estamos conversando en el programa de cómo muchas personas mayores pueden aprender a hacer cosas manuales, trabajos manuales, que pinturas, que adornos, que centros de mesa, que bordados, que tejidos, que tantas cosas, que tarjetas, tantas cosas lindas que se hacen, que bisutería, pero a mí me preocupa que hay gente, doña Alicia y Brigitte, hay gente que dice, ay, qué bonito, pero yo sí que no puedo hacer nada de eso. Es que yo nunca he hecho, es que yo no puedo aprender. ¿Qué le diría a ustedes? ¿Qué me le dicen ustedes a esas señoras y a esos señores? Que no hay nada imposible, uh-huh. Todo es empezar. Porque cuando uno empieza, a veces hay manualidades que uno cree que no las puede hacer. Pero cuando ya empezó, las halló muy fácil. ¿Verdad? Y es que, vean, por experiencia propia, cuando uno hace algo, uno lo lee, pero ¿cómo hice yo eso tan bonito? ¿Verdad que es emocionante ver algo que uno hizo? Sí. ¿Qué ha hecho usted con sus bisuterías? Ay, yo he hecho tanto. Ajá. He hecho tarjetas. Ajá. ¿Y con la bisutería ya se ha hecho cositas para aretes, usted? Aretes, uh-huh. Collares, pulseras. Y uno se pone también a experimentar después en la casa. A ser creativos. Ajá. Uh-huh.
¿Y qué hacemos después con ese montón de cosas que nos enseñan a hacer? Uy, ¿qué no pueden hacer, verdad? Que bueno, vender, conforme las va haciendo uno, a veces las va regalando. Porque... Ah, es porque regalona, le gusta regalarlas. Porque llega alguien y le gusta y entonces empieza, ay, este me va a comer, me estoy buqueando, entonces se los llevo. Bueno, a tener ese tipo de bisuterías para cuando alguien cumple años, ¿verdad? Sí. Para las épocas especiales. Y también, y ¿por qué no? Por uno. Y algo hecho por uno es más especial todavía. Y ¿por qué no? También yo sé que a muchas señoras y a muchos señores esto les permite también un ingreso extra, sí, porque venden, ¿verdad, Brigitte? Exacto. De hecho, muchas personas comentamos ahora que se venden entre ellas mismas. Tal vez el que hizo usted me gusta más que el mío, entonces se lo intercambian o se lo venden y con otras personas participantes de los cursos. Inclusive tenemos algunas personas que ya se dedican a la venta de bisutería. Ajá. Exactamente. Y entonces, pues, recuperan la inversión que hicieron y pues tienen una extra, ¿verdad? Ajá. Y más aún, algo con un valor muy lindo porque es algo hecho con sus propias manos. Usted como profesora, usted que ve a señoras y señores de todas las edades y de diferentes áreas, algunos fueron profesionales, otros se han dedicado solamente a la casa, otros al campo, porque en Ajeco va todo el mundo. Usted que los ve a ellos, ¿verdad que todos pueden aprender? Claro, todas las personas, inclusive hemos tenido algunas que desde el primer día, ay, yo creo que no me van a salir las cosas. Ay, eso es lo que a mí me preocupa cuando hablo de esto, que muchas dicen, ay, qué lindo, pero yo no creo que yo pueda. Claro que sí pueden, ¿verdad? Claro, y de hecho aprenden mucho y lo pueden desarrollar y utilizar su propia creatividad. Y de verdad, muchas personas desde la primera clase nos manifiestan, bueno, yo no sé si quedarme porque tal vez no me salga esa manualidad o esa actividad o ese aprendizaje, tal vez no es para mí, pero se quedan pacientemente y se dan cuenta que claro que podían y se sienten muy felices. Pues son buenísimas, claro. Y buenísimos, ya hasta maestras, se hacen casi que instructoras. Desarrollan después una confianza y una creatividad. La gente mayor puede aprender. Es un deber que además tiene usted con usted mismo, porque esto no es solamente el hacer la pulserita por hacerla, ayuda para un montón de cosas. ¿Para cuáles cosas ayuda, Brigitte? Bueno, mejora la motora fina, por ejemplo, que en todas las etapas de nuestra vida necesitamos estarnos ejercitando en todos los ámbitos. Entonces, con la motora fina, la concentración, por ejemplo, esa es una parte muy importante, el estar ocupadas haciendo algo productivo para nosotras mismas, eso es muy importante. En todas las etapas de nuestra vida necesitamos mantenernos activos y activas. Vean, es que son tantos de verdad los beneficios. Uno a veces dice, ¿y por qué la gente mayor se pone a hacer eso? Vean, es que hasta para la parte cognitiva, el saber que, bueno, que tenía que poner tres perlitas blancas y después la verde y después la negra y después otra vez las blancas y ir coordinando todo eso, es un mundo de beneficios. Doña Alicia me está haciendo así mientras yo converso, ¿verdad, doña Alicia? Yo me encontré una señora de 83 años, creo que es lo que tiene, en un bus. Y yo iba hablando con una amiga y entonces me preguntó que a dónde lo recibía. Entonces, bueno, yo le di mi teléfono y ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando empezamos este curso que llegó una señora y dice, ¿quién es doña Alicia? Y le digo yo, y le digo, ¿qué pasó? Me dice, es que usted me dijo del curso, pero ahora yo necesito que usted me apadrine y me ayude. Ajá, qué bonito. Porque no sé si voy a poder ya al estar aquí. Y si viera la señora, se desempeña como si hubiera llevado muchos años. Y ahora que usted dijo eso, iba conversando con una amiga en el bus y otra señora. Vean lo importante que es el darse esa oportunidad de salir a hacer algo diferente. Desde que se levanta, usted sabe que tiene que ir a Ajeco, que se arregla, que, bueno, que se bañó, que se arregló bien bonita, que va en el bus conversando. Ahí ya comienza la salud mental. Sí. Va conversando. Otro de los beneficios de dar el paso, de matricularse en algo diferente, ¿verdad, doña Alicia? Sí. También hay unos clubes en Ajeco. Ah, también. Que esos son gratis. Son de Ajeco, los dan en diferentes partes, los dan en unas bibliotecas, hay unas bibliotecas que los dan. Y también son de cosas que son bonitos. Ahí en Ajeco hay uno, también estoy en ese.
Vea, es que ella es una enamorada, y me parece muy bien, una enamorada de Ajeco. Ella quiere mucho a Ajeco porque sin lugar a duda le ha traído bien, y eso es lo que queremos también para usted, mi querida señora, para usted, mi querido señor. Hay muchas cosas interesantes también para los señores. A veces me dicen, Ivonne, es que casi todo es para las señoras. No, ¿verdad? También no, hay mucho para los señores, Brigitte. Claro, de hecho, en el curso de manualidades con reciclaje habían dos señores y eran muy buenos. Muy buenos. Desarrollaban igual que las señoras y hacían sus manualidades, inclusive muy creativos los dos. Así que no, eso no es una excusa. Los hombres y mujeres pueden acudir a Ajeco y de verdad que encontrar el curso que les guste. Bueno, ¿y a dónde dan estos cursos? En Ajeco. ¿Y a dónde está ubicado el edificio de Ajeco donde dan todos esos talleres, todas estas informaciones? ¿A dónde es que enseñan esto? Bueno, estamos en Barrio Escalante de la Iglesia Santa Teresita. 200 Norte y 25 Este, es antes del Puente de los Incurables. Ahí están invitadas todas las personas para que vayan a solicitar información o también nos pueden llamar para que pregunten sobre los cursos o información o dudas. Inclusive pueden ir antes de las matrículas para que vean el edificio, que vean a las personas que están ahí, para que vean los cursos también. Están todas y todos invitados. Qué bonito, ¿verdad? Que se empoderen, porque ustedes son personas con derechos y también con deberes, claro, y uno de los deberes es cuidarse, autocuidarse, esto del aprendizaje, que nunca se termina de aprender, todos los días tenemos que aprender algo, es importante, es un asunto de salud en general, el aprendizaje. De manera que por eso le hacemos esta propuesta, Dios quiera y nos la tome muy en serio. Doña Alicia, muchas gracias y la felicito por estar así como está, muchas activa, gracias. Empoderada. Gracias. Adelante, doña Alicia. Muchas gracias. Aquí estamos para servirle y un día esto nos vamos a ir a verla en acción allá en Ajeco, con su voluntariado. Con mucho gusto. ¿Está bien? Con mucho gusto. Qué lindo, es un maravilloso ejemplo que tenemos que seguir. Brigitte, muchas gracias y nos vemos la próxima semana para ya verla usted también en acción en una manualidad que nos va a hacer acá en el programa. ¿Qué es lo que vamos a hacer la próxima semana? Vamos a hacer una manualidad de kirigami, una flor de kirigami. Una flor de kirigami, eso nada más rápidamente, ¿qué es kirigami? El arte de hacer figuras de papel utilizando tijeras y las manos. Bueno, en una semana van a ver eso ustedes acá. Vamos a aprender a hacer figuras de papel con las manitas y tijeras nada más. Vean qué bonito, eso está interesante. Vamos a ver cómo es la técnica la próxima semana, si Dios quiere. Me voy al corte y regresamos en un momentito. Muchas gracias, señoras, por estar hoy acá. A usted las gracias. En Consejo de Oro estamos promoviendo las ferias del agricultor. Queremos apoyar a esa señora, a ese señor trabajador, a ese productor nacional. Y vean, hay algo tan lindo, nos encontramos en la feria gente muy especial, tanto los productores, los que venden, como los que vienen a comprar. Doña Margarita Zúñiga es una de esas señoras que se viene a la feria a comprar y yo me di cuenta que a Doña Margarita le gusta cantar y tiene una canción original, una que salió de inspiración, del corazón. El puro corazón. Nada más que le voy a contar un pedacito, nada más porque es muy larga. Y como el tiempo aprieta, mejor es un poquito, nada más, ¿verdad? Pero después la invito al programa y me la hace completica. Ah, que eso sea una promesa cumplida, ¿verdad? Hasta contrato hecho. Estamos a la orden, ¿verdad? Yendo por la calle triste y solitaria, de pronto oí un llorido con estupefacción. Me paré preocupada, nerviosa y asombrada. Veía un pobre niño que ante mí se postró. Le dije, ¿tú quién eres? Me dijo, no soy nadie. Porque desde pequeño mi madre me dejó. No soy ni bautizado, no tengo ni un hermano, ni padre menos madre. Soy huérfano, señor. Le dije, ven conmigo, te llevaré a mi casa. Y ahí con mi familia muy contento estará. Y el niño agradecido extendió su manita, diciéndome al instante, Dios te lo pagará. ¡Qué linda! Vea con sello de oro todos los días, porque un día de estos ella nos va a hacer esa canción completita. Muchas gracias, mi señora.
Bueno, ¿vieron qué señora tan interesante? Esta que me encontré en la Feria del Agricultor. Esta señora linda me la encontré en la Feria del Agricultor de Santa Bárbara de Heredia. Y así como lo dijo ella, en los próximos días va a estar acá en el programa compartiendo. Tiene un talento para escribir, hacer poesía, para declamar. Vieran qué linda, de verdad. Cómo me gusta ver a las señoras y a los señores así, empoderados, saludables, porque cuando se está bien, cuando se comparte y se está bien, es increíble, pero hasta los medicamentos caen mejor. Y no crean que se los digo por decir, está comprobado que hasta el sonreír, eso va marcando una diferencia en el organismo, se generan sustancias diferentes y todo cae bien y se ve bien. De manera que por eso es tan importante. Allá me la encontré en la feria haciendo las compras. Ahí me parece excelente. Y eso es lo que queremos para las personas mayores. Para usted, mi querida señora, para usted, mi querido señor. Y bueno, la invitación muy cariñosa para que en los próximos días me acompañen acá en Consejo de Oro con esa señora linda que vieron hace un momentito. Y bueno, también quiero decirles que me pueden escribir, como les contaba al inicio del programa, al Facebook Consejo de Oro. Ahí tengo videos también de grupos. También puede ver los programas de Consejo de Oro. Si por ahí un día de estos usted vio uno y dijo, ay, qué información que me interesó, que más bonita, quiero volver a verlo, quiero escuchar ese consejo de esa profesional, lo puede buscar ahí en el Facebook. Ahí estamos subiendo todos los programas de Consejo de Oro. Ahí los va a encontrar. Y también videos que hemos realizado en algunos grupos, pero me encantaría tener sus fotos y sus videos. Me los puede mandar también. Voy a compartirlos, voy a disfrutarlos muchísimo. Tenemos esa vía, ahí está la puerta abierta, pero también tenemos el correo de esa servidora, ahí está en pantalla. Me puede mandar también ahí las informaciones que usted necesite que yo divulgue acá. Esos videos, fotos de esas actividades lindas, especiales, para que todos, ojalá, podamos tomar esos momentos y reproducirlos en nuestras familias. Qué bonito cuando me mandan esas fotos de reuniones familiares, de cumpleaños, y compartirlas con mucha felicidad. Y me las mandan con un orgullo maravilloso, que ahí está mi mamá, mi papá. Así debe de ser, de verdad, siempre unidos y en familia. Qué lindo. Por hoy ya me tengo que despedir. A mí me encanta conversar con ustedes acá en nuestro Consejo de Oro, pero el tiempo ya se nos fue. Vamos a cerrar con algo muy bonito y que ustedes nos piden. Música del recuerdo, esta música que llega al corazón. Y con este video musical le decimos un hasta luego el día de hoy. Que Dios me los acompañe. Caminando me fui rumbo a Sarapiquí, una alegre mañana, florida de abril, en su bella montaña, al jilguero escuché, y en su canto inspiré ese alegre cantar. Al caer de la tarde, al llegar, contemplé muchos bellos paisajes que luego admiré. En las noches el triste lamento a cada momento el congo escuché. Yo quisiera volver porque aquella región me dejó una impresión que no olvido jamás, de su bella montaña.
Vamos, muchachos, qué bonito Sarapiquí.